関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は征夷大将軍につき江戸に幕府を開いた。信行は弟幸村の除名が許されたことを深く感謝し、上田藩主として家康と幕府に献身的に尽くした。やがて関ヶ原の戦いから15年後、豊臣家は幕府と決裂、大阪城に挙兵した。信行は家康の目指す太平の世を完成させるため、諸大名とともに軍を率いて大阪城を囲む。大阪城にこもる浪人たちの中には、関ヶ原の敗戦後工藤山に蟄居を命じられていた幸村の姿があった。真田の将、大阪の陣。Bueno, la sede de Osaka, esta vez la parte correspondiente a Nobuyuki e Ina, ni siquiera me dejaron elegir a nadie más en esta partida, en este bando. No entiendo muy bien por qué. O sea, si hay un bando ahora mismo que tiene aliados, es este bando. Quieren hacernos la historia de los amantes de Teruel otra vez, que no cuela, o sea, concertado, o sea, pudo haber amor, puede que no. Están ya terminando los preparativos de la boda. Vamos a ver cómo lo hacen. Sayoka. Moshiwake gozaimasen. Desu ga, ototo no bun made kono Nobuyuki ga hataraite goran ni iremasu. Ii te wa Sanada no tame, ototo no tame ka. Sonata wa miki to natte sakasetai no da na.雪村という花を。だが花は散るものだ。わしも徳川という木から花が散るのを幾度見てきたか。さぞやおつらかったことでしょう。花の散るのを惜しむのは人の勝手な解釈にすぎぬ。花は散り、明くる年にはまた開く。民という花、蝶という花、時を超えて咲き続けることにこそ意味がある。よいな信行、花が散るのを悲しんではならぬ。Vale, ahí estaba Nobuyuki. Probablemente le estaba comentando a Ieyasu que quiere rosas blancas para lo que es la ceremonia. Y le ha contestado: ¿qué cojones estás haciendo? Tenemos que enfrentarnos al ejército de tu hermano, de Yukimura. Bueno, no solamente de Yukimura, quiero decir del hijo de Hideyoshi, Hideyori, espero que se llamara, todavía no lo he confirmado, voy a ponerte velocidad para llegar más rápido a los sitios y esas cosas. Básicamente la pelea, pero al revés, tenemos que invadir el castillo y esas historias. Y a ser posible matar a Hideyori, aunque... Ya digo, es que esta pelea es muy compleja, fueron dos peleas en realidad, vamos a suponer que es la segunda batalla ya. Mola que el castillo lo han representado como que está medio destruido. Comenté que en el ejército de... En el ejército de Ieyasu utilizaron bombardeo. Por bombardeo quiere decir tirar piedras, vamos, con catapultas y esas historias. Pero la verdad, no sé si utilizaron cañones. Probablemente llegaron a utilizar cañones, que ya estaban en boga en esa época, la verdad. Probablemente fueron cañonazos más que pedradas, pero la tecnología de esa época no era la mejor, y la verdad es que la construcción del castillo este era robusta de narices. Se comenta que los bombardeos que hicieron en el al castillo, a la estructura del castillo, no le afectó nada en absoluto.
Pero bueno, tenían que hacerlo más dramático, está el castillo aquí medio destruido. Pero aparentemente el castillo estaba perfecto. Estaba estupendo. Lo único que bombardeaban a las zonas donde estaban la gente refugiada e intentaban también apuntar a los sitios donde podía estar el hijo, podía estar el Hideyori, para ver si le daban a él y lo mataban, porque lo que es la estructura del castillo no se ve afectada, y un poco para también afectarles en plan psicológico de tal vez nos están bombardeando, no es, no es lo mejor del mundo y nos están cortando los suministros y eso, y puede que muramos si nos da una de estas en la cabeza, para preocuparles un poco. Pero la verdad es que la estructura del castillo no se ve afectada. Estupendo, los primeros castillos estos es que tampoco los hundes por muchos tiros que les metas. No sé, pero aparentemente el castillo este era uno de los mejor defendibles y uno de los más robustos que había. Así que no hicieron gran cosa con los bombardeos, pero bueno, detallico. Creo que el arma no, les he puesto armas nuevas a la gente antes de empezar, lo típico. Me hace una exclamación. ¿Tienes algo que hacer? ¿Hola? ¿Por qué me has puesto una exclamación? ¿Tienes algo importante que decirme, Nobuyuki? Hacer una exclamación arriba en el personaje de Nobuyuki quiere decir que está en el sitio de alguna misión. Vale, hazle una misión optativa. Te crees muy importante, ¿no? Tenemos que estar todos a lo que quieres hacer tú, ¿no? Estás respetando muy poco a tu futura mujer, ¿sabes? Y hay que defender a gente mía. Voy a hacer el ataque especial aquí y te vas a comer un cagao, ¿vale? Voy a cambiar a Inaime porque estaba antes con ella, ¿vale? Me parece un poco falta de respeto que estés nada más que aquí llamando la atención. Eso solo digo. No se lo voy a contar esta vez, pero que no se entere, míralo. He fracasado alguna misión. Seguramente esta que tenía que hacer aquí. Nobuyuki, eres un bocas. No sé para qué dices nada que cambiemos hacia ti, porque eres muy importante y todo eso. Te lo estás creyendo mucho. ¿Sabes el nombre que va a pasar a la historia? El de Yukimura, no el tuyo. Gracias a esta batalla. Que lo sepas. Solamente para que pienses en ello. Que eres un egoísta, macho. Voy a hacer ya tu misión, que ya se acabó la misión, ya no la quieres hacer. De hecho, has ido a la parte de Inaime y la has adelantado. Afán de protagonismo, tío. Pero bueno, vamos para allá. Ya digo, me parece un poco raro que solo puedas utilizar a Nobuyuki y Inaime en esta partida. Creo que esta partida, si no recuerdo mal, aparece en otras historias. Ya digo, esta partida fue prácticamente la partida más importante, la batalla más importante de toda esta época históricamente. Fue prácticamente la última batalla samurái, entre dos ejércitos de samuráis. Así que es bastante importante, la verdad. Seguramente aparecerán otras historias. De hecho, creo que hay una historia entera dedicada al conflicto entre... No me citéis en esto, porque el juego lo jugué hace tiempo y solamente estoy rejugando un poco lo inmediato que necesito recordar antes de las grabaciones. Puede que lo recuerde mal, pero creo que hay una historia dedicada solamente al conflicto entre Ieyasu y el perro muerto. Mitsunari Ishida, Mitsunari Ishida. Lo de pensar los nombres en japonés resulta complicado. No consigo recordar algunos. Sí los recuerdo, pero solamente por fascículos. Es una cosa un poco extraña que me ocurre. Sé cómo se llaman todos los personajes, pero a veces les veo la cara y digo, ¿tú quién eras? ¿Te conozco de algo? ¿Qué has hecho por mí últimamente? No sé si mereces que te llame por tu nombre. Hay una misión que hacer por aquí, no me importaría, vamos a hacerla. Creo que tengo que defender estas zonas. Ina, si puedes... Ah, mierda. Ina, si puedes ir a la otra, a lo mejor. Ah, hola, Keihime. Bueno, en esta... Si os habéis fijado, no sé si os habéis fijado, pero antes estaba por ahí de aliado. Kanetsugu Naoe, que históricamente ha sido parte de los tres amigos, pero esta vez está enfrentándose al bando de Yukimura. No se lo he comentado, pero es que... Kanetsugu Naoe sí, quiero decir, pero Kanetsugu Naoe, pese a que sea... fue amigo de Yukimura y de Mitsunari, también sigue siendo vasallo, digamos, sigue siendo parte del ejército de Uesugi. Y el hijo de Kenshin Uesugi, creo que es Kanekatsu Uesugi, puedo estar diciéndolo mal,
ya sabéis. Varios daimillos, varios generales abandonaron el apoyo al hijo de Toyotomi, de Hideyoshi, o Hideyori en este caso, quiero decir, porque es el hijo y eso. Varios generales abandonaron su apoyo y uno de ellos... ¡Hostia puta! Hablando de Naoe, ¿qué te ha pasado? ¿Te has chocado con un camión de frente? ¿Cuándo te han quitado tanta vida, campeón? ¡Madre mía! ¡Qué cosas! Creo que se ha debido volver a reunir con los tres amigos para hacer una celebración aniversario de que se conocieron. Y la noche no ha terminado lo mejor del mundo. Se han debido emborrachar como cubas y no recuerdan qué hicieron anoche. Kunoichi, estás aquí detrás mío, perdona que no te estaba prestando atención. No vayas a sorprender a nuestro general que está ahí a la mierda. De hecho, tengo que ir hacia el general que Kunoichi precisamente iba a sorprender. Muy probablemente sea la misión que tenga que hacer y mirar los cañones, ahí están. Te voy a hacer un ataque super especial, ni siquiera te lo voy a hacer, estás muerta ya, el muslo no se me ha recargado. A los paquetes sí, por ganar muertes y eso. Por esto, en esta partida se consigue el arma de Nobuyuki, no creo que hubiera ninguna duda. Esta es la última partida, se consigue la de los protas. Ina, ¿puedes ir a...? La verdad, no hay gran cosa que hacer, nada, sígueme. Mira, tú mata al general ese, yo voy a por la puerta. Que tenía que ser Yukimura, me lo estaba oliendo. A ver, Yukimura, va a haber dos enfrentamientos. Ya hemos visto el final de la historia de Yukimura. Sabemos que al final nos vamos a enfrentar en plan combate mortal. Así que voy a utilizar los superpoderes ahora y así ya para luego no los tengo disponibles y todos contentos. Madre mía, cuántos generales, qué divertido. Festival del humor, mierda, no le da Yukimura. Una lástima, no pasa nada, puedo volver a hacerlo. Tengo chetos. Oye, Yukimura, no me ignores. Vale, o sea, puede que no nos llevemos lo mejor del mundo por lo de la traición y toda la historia, pero dar la espalda a tu propio hermano es un golpe bajo. Bien, hecho, buen trabajo. Y ese arma va a ser bonita. Cuanto más importante sea el general el arma, si te suelta un arma, suelen ser mejores. Oye, quiero capturar este territorio solamente porque sí. Y nada, ¿mataste a tu general? A mí me parece que sí. Buen trabajo. ¿Ves a lo tuyo? Parece que sabes lo que haces. Por favor, no dejes que te interrumpa. La historia aquí va a ser matar al hijo, vamos. Hideyori, es que siempre que pienso en Hideyori quiero decir Hideyoshi y por eso me corto a veces. Pero bueno, discúlpeme, por favor, voy a conseguir un arma. Es más importante, la verdad. Hideyori, te crees muy importante, pero la verdad es que Ieyasu tampoco te tenía el mayor respeto del universo. Te consideraba un poco afeminado y un poco niño rata, metido en el castillo siempre, que lo sepas. Aunque la verdad es que no lo era, aparentemente la historia de que Hideyori, lo de Hideyori que sea afeminado, eso no me lo he inventado. Aparentemente fue un rumor que los propios guardias del castillo divulgaron para intentar hacer que la gente no fuera a atacarle. Como que no era gran cosa, como que no había prestado mucha importancia para que la gente no fuera por él. Así que fijaos, no lo estaba insultando, aunque a la vez sí, fue una cosa que realmente pasó. Se supone, históricamente, más bien rumores que no realmente historia. Y vamos a hacer una lluvia de estrellas solamente porque me apetece. Este tío se me ha cruzado. La verdad, no hay mucha más gran cosa que comentar. Creo que he dicho ya más o menos todo lo que hay que decir de esta pelea y por prácticamente todo digo, seguramente en orden incorrecto, me haya inventado la mitad de las cosas. Algunas de ellas no llegaron a ocurrir realmente. A lo mejor las estoy confundiendo con otras batallas totalmente distintas. Seguramente ni siquiera esté pensando ahora mismo en la época del Japón, de la era Sengoku. A lo mejor estoy pensando en la batalla de los 100 años francesa.
nada que ver. Juana de Arco pasó por allí y entonces ganaron. Pero creo que más o menos es como fue la movida esta. Tengo de referencia cosas históricas que te encuentras en la Wikipedia y otros juegos de Samurai Warriors. Los juegos estos nunca han sido especialmente precisos en algunos detalles y la Wikipedia sabemos cómo es, así que probablemente ni siquiera participó ninguno de estos en la batalla, sea todo inventado, así que todo magnífico. Mira, vamos a matar a este también, otro Musu, nada más que a Musus aquí. Pero por terminar la misión Zika, perfecto, y 500 muertes redondo, magnífico. ¿Dónde te has metido? ¿Hola? ¿Qué has visto? ¿Qué has olido? Ah, mira, un ninja. Buen trabajo, mira, tiene el olfato detector de ninjas. Eso te pasa por no ducharte. En su defensa, en el año 1600, lo de ducharse todos los días no era una cosa que se hiciera, la verdad. A lo mejor de vez en cuando se daban baños con la lengua, se lamían los unos a los otros como los gaticos para limpiarse, pero lo de la higiene personal no era lo prioritario en ese entonces. Ese todo el medievo en el que la gente se moría de enfermedades por no lavarse. Inaime, ¿te parece ir, por ejemplo, a lo mejor aquí al lado? Ya digo, para no estar tampoco, no atosigarnos mucho, dejar un poco de distancia en la relación, a lo mejor no sería lo peor, porque si estamos a lo mejor demasiado tiempo juntos nos vamos a aburrir un poco el uno del otro y pues no queremos tampoco que ocurra ya tan pronto. No nos hemos casado siquiera. Estuve hablando un poco de los preparativos con Ieyasu, pero la verdad dijo que si no le traía la cabeza de Yukimura en un plato, pues decía que ni rosas, ni boda, ni nada. Así que aquí está. Mira, Inaime, encárgate tú de Kunoichi. Y por encárgate tú de Kunoichi, que si vas a hacer un ataque especial, ¿a quién le des? Ya toma por saco. No los mates tú, queremos hacerle combate entre hermanos. Oh, mierda. ¡Buen trabajo! Justo lo que no lo podía haber planeado mejor. Así me gusta. De verdad, por lo menos Inaime cumple. No como tú, mira. De hecho, ves a limpiar esta zona, ya digo. Nos pagan los derechos de imagen, quieren que hagamos la pelea entre hermanos aquí. Si no, nos descuentan del sueldo. Entonces, ya otro día hacemos, ya quedamos juntos eso. Yukimura se ha recargado toda la vida, totalmente porque sí. ¿Por qué te has recargado toda la vida? No recordaba que esto es una cosa que ocurriera, pero vale. Es más, mira, voy a dejar aquí publicidad, vamos a ver los anuncios. Puntos rojos en el mapa, no va a ocurrir, mira, Kososo. Kososo sí que no sé qué pintaba en esta partida. Voy a utilizar los poderes especiales y ya está. Toma, por saco. No sé qué pinta aquí Kososo y nada más que por ello me he enfadado. Y he despertado aquí el demonio interior de Inaime y va a tener que destruirlo todo. Tal vez debería hacer otro ataque porque el todo el rato cuadrado no es el más efectivo. ¿Qué haces? Loco la mía. ¡Tira! ¿Ves con Yukimura? No sé qué te habrá dicho para que te haya ofendido tanto, pero ¿ves con Yukimura? ¡Santo Dios! Inaime no hace estas cosas. Nada más Nobuyuki, que es un encaprichado. Culo veo, culo quiero. ¡La madre que le parió! No se le puede dejar solo ni un segundo. Ben, creo que tengo que matarte por algo. Mira, Masamune. Qué bien me caes, Masamune, no te lo he dicho nunca. Masamune, no chupes cámara, por Dios. Falta de atención que tiene. Bien, ¿ya? Has dejado que llegue hasta el líder. Eres un sopas, macho. Vamos a hacerle un Musu o algo, porque has dejado que se te cuele el Yukimura en todo el líder del ejército. Pensaba que si lo dejaba ahí con Yukimura decidiría pegarle y eso, pero no, la inteligencia artificial a veces hace esas cosas. Y para terminar tenemos que hacerlo espectacular al aire. Ah, tú no saltas para... Me gusta más la gente que con el cuadrado triángulo salta hacia los cielos, queda más bonito. Ey, Naime, ¿has visto cómo he matado a mi hermano? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Me quieres ya para siempre? Ha sido todo gracias a mí, ¿no? Míralo, ni siquiera has cumplido tu misión.
Nobuyuki, no se puede confiar en ti, las cosas como son. Si es que me la lías enseguida. Más niveles que no te has ganado, por cierto. Ella sí. Y las armas, no está mal. Si está mal, también está bastante regular. No me van a dar ningún arma con el elemento amarillo que quiero, ¿eh? No, nunca va, no va a pasar. Pero bueno. Ahora sí, es el final de la historia de Sanada, completamente. El mismo vídeo de antes, la verdad, no cambia en nada, creo. Así que disfrutarlo one more time. この日が来ることは知っていた。覚悟はできている。 この雪村の役目なれば兄上真田の血を頼みます。魂はこの雪村が引き受けた。雪村！ Vale, pues no, aparentemente me lo había inventado. Sí que cambia un poco el vídeo. En esta versión, Nobuyuki gana a Yukimura. Probablemente se lo haya inventado. Probablemente es lo que le ha contado a todo el mundo. Sí, mira cómo... ¿Recordáis cómo gané en uno contra uno a Yukimura en pelea? No engañes a nadie. La verdad, no te puedes fiar. Un consejo os voy a dar. Si veis a alguien que se tiñe el pelo de blanco, no os fiéis de él. Porque las personas que se tienen que teñir el pelo de blanco no son personas de fiar. Entonces ahí queda eso. Ahora sí, que sí, la historia de Sanada ha terminado. Pero aún quedan tropocientas partidas, tropocientas historias más. Vamos a ver, continuaremos con Sengoku Musu. La siguiente historia que voy a hacer, aún no lo sé. Probablemente, tal vez, la de Uesugi. Ya que hicimos la última, la de Shingen, Takeda, a lo mejor sería bueno hacer las historias un poco de antes a después, empezar con las viejas generaciones y terminar con las historias de las nuevas generaciones. Por aquí ya empieza a haber un poco salto generacional. Están las historias de los ejércitos más antiguos y luego ya... Avanzaremos hacia adelante hasta que terminemos seguramente con la historia de el bando del oeste contra el bando del este, porque esa creo que es la última que habría que hacer, probablemente. La de Yukimura, la de Sanada, es que ocupa todo, entonces se ha visto aquí desde el principio de los tiempos hasta el final. Pero bueno, aunque Yukimura participa en algunas partidas que yo creo que no debe haber nacido todavía, pero bueno. Vamos a... corto aquí, ver el vídeo de los créditos... otra vez, pues, tal vez, y ya está. El próximo día otra historia. Adiós.
Bueno, probablemente os hayáis dado cuenta de que la música de los créditos está silenciada, ¿no? Vale, os explico por qué. Estoy grabando esta parte, por cierto, después de haber intentado subir el vídeo un par de veces ya, así que os lo explico. A ver, generalmente, no sé si lo sabéis, pero los juegos que juego suelo dejar los créditos siempre, ya que yo, por mi parte, me he medio aprovechado, entre comillas, del juego para grabarlo y todo eso. Me gusta siempre dejar los créditos al final para que la gente lo pueda ver, para pagarle un poco los respetos, por así decirlo, a los creadores del juego, ¿vale? La gente que ha dedicado su tiempo para hacer el juego. Lo que pasa, ¿vale? La música de los créditos. Es una canción con copyright y toda la movida. No, por lo general los créditos no me gusta cortar la música de los créditos, porque es lo único que tienen. O sea, si me quedo callado para que la gente vea los créditos, por lo menos la música es lo único que por lo menos te hace pasar el rato un poco y a lo mejor es interesante. Pero lo he tenido que silenciar porque el copyright en este caso muchas veces lo que hacen es que te reclaman el vídeo y ponen publicidad en el vídeo la empresa y ya está, tú no puedes ganar beneficios o lo que sea. Y bueno, en los créditos nunca he silenciado la música. Pero en esta ocasión, por algún motivo, la canción está súper japonesa, súper guay, lo que hacen es que te silencian el vídeo entero. Quiero decir que si yo subo el vídeo con la música de los créditos intacta, en lugar de silenciar la parte donde está la música, que tampoco estaría mal del todo, el super mega detección de copyright de YouTube dice: voy a silenciar el vídeo entero, los 26 minutos de vídeo, el tiempo de vídeo que sea, sin sonido. Los créditos han debido terminar ya, yo que sé, me da igual, pero por explicar eso. A partir de ahora, en los vídeos de Samurai Warriors 4, no voy a dejar los créditos, es tontería. Ya los habéis visto, supongo, a lo mejor no los habéis visto, estaban ahí. Eran muchos nombres japoneses y mucho no música, porque si dejo la música de este vídeo, el vídeo entero se queda sin música. Así que eso, a partir de este vídeo no mostraré el final. Si es el último vídeo, no vamos a ver los créditos. Ya los he mostrado una vez, por mi parte yo creo que ya he cumplido y no quiero que estar editando los vídeos 7 veces por si me quitan todo el sonido del juego. Afortunadamente, pues eso, no ha pasado nada. Venga, no hay créditos, no hay música, no hay nada. Nos vemos el próximo día, de verdad, adiós.